Buenos días. Se abre la sesión plenaria de este pleno extraordinario de la Diputación Provincial para conceder la medalla de oro a don Iker Casillas Fernández. Señores diputados, señoras y señores, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, alcaldes y concejales de la provincia de Ávila, público asistente que nos acompaña aquí en esta sala sinfónica y dorsal del Lienzo Norte, y saludar muy especialmente a quienes nos siguen a través de la señal de televisión, desde la sala de cámara de este Lienzo Norte y también desde sus casas. A continuación, tiene la palabra el señor secretario general de la Diputación para dar lectura del acuerdo plenario de concesión de la medalla de oro. Don Virgilio. Sí. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. El Pleno de la Diputación Provincial de Ávila, en sesión de fecha 30 de mayo de 2016, acordó, al amparo de lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de Concesión de Condecoraciones y Honores, incoar expediente de concesión de la Medalla de la Provincia en su categoría de oro a don Iker Casillas Fernández. En virtud del citado acuerdo, se dio inicio al trámite de instrucción del expediente con arreglo a las formalidades que exige el citado reglamento y conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. Por acuerdo de Junta de Gobierno, en sesión de 20 de junio de 2016, se formula la propuesta de concesión de la medalla en su categoría de oro, dando traslado de la misma al Pleno de la Diputación, que en sesión de 27 de junio de 2016 adoptó, por acuerdo unánime de todos los miembros de la Corporación, la concesión de la misma a don Iker Casillas Fernández, por considerar que su persona constituye un referente excelente y encarna sin parangón valores humanos ligados a la deportividad, la humildad, sencillez y el respeto, unidos a su confesado y público cariño e identificación con esta tierra, la provincia de Ávila y el pueblo de Navalacruz. Muchas gracias, señor secretario. Señores diputados provinciales, Pleno de la Diputación, autoridades civiles, académicas y militares, medallas de oro de la provincia, medallas de plata, galardonado, querido Iker, señoras y señores. Permítanme comenzar mi intervención por el final, por los agradecimientos. Y el primero es a todos ustedes, a todos vosotros que esta mañana estéis aquí acompañando a Iker Casillas y a la Diputación Provincial en este bonito homenaje para una persona que lo merece. Arropáis con vuestra presencia al galardonado, pero también contribuís a que la máxima distinción de la Diputación Provincial, más que nunca, sea patrimonio de todos los abulenses. Sobran los motivos que acreditan al Pleno de la Diputación Provincial de Ávila para conceder la máxima distinción a Iker Casillas, un deportista que pasará a la historia como posiblemente el mejor portero del mundo. Galardón que así se le concedió hasta en 5 ocasiones. Un deportista que cuenta en su palmarés con la selección española, con un Mundial y 2 Eurocopas. Por cierto, ¿quién de los asistentes no recuerda ese minuto 61, esa espléndida parada de Iker Casillas a Robén?
Aquella parada le valió el apodo de Saníker, ya que fue crucial para la consecución del Mundial para España. ¿Y qué decir de su trayectoria en el Real Madrid? 3 Ligas de Campeones, 1 Mundial de Clubes, 2 Copas Intercontinentales, 2 Supercopas de Europa, 5 Ligas, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España. Pocos deportistas pueden presumir de este palmarés. Pero no piensen que hemos terminado. No hemos terminado con la relación de méritos, porque Iker Casillas cuenta además con distinciones como la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo, la máxima distinción que concede el Gobierno de España a los deportistas, y también doblemente Premio Príncipe de Asturias, en 2010 como integrante de la Selección Española de Fútbol y en 2012 a título personal junto con otro gran compañero y amigo de Iker, Xavi Hernández. Hasta aquí he querido recoger escuetamente los méritos deportivos de Iker Casillas. Pero Iker no está aquí exclusivamente por esos méritos deportivos, sino también por grandes valores humanos, por ser el máximo exponente de la profesionalidad. Valores humanos como la deportividad, la humildad y el trabajo en equipo, sin olvidar su importante faceta solidaria, a través de su fundación, siempre al lado de las personas más vulnerables, siempre al lado de la infancia. Si hay algún motivo de por qué esta distinción de la medalla de oro se le concede en esta provincia y no en otra, es porque es de Ávila. Porque uno, Iker, coincidirás conmigo, que no es de donde nace, sino de donde pase. Y tú siempre has llevado con honor el nombre de nuestra tierra, así que te lo mereces. No podía la provincia de Ávila tener mejor embajador, ni que encarne también esa sencillez que nos caracteriza, la dedicación, el esfuerzo por el trabajo, que son cualidades tan castellanas, tan abulenses, o la honestidad, por qué no decirlo, que suele presumir las gentes que son grandes en espíritu. Lo primero que me viene a la mente cuando pienso en Iker Casillas, después de sus inmejorables paradas, son su integridad y honestidad. Valores que, sin duda, Iker, son un ejemplo a seguir, un referente para nuestros jóvenes, jóvenes como los que hoy nos acompañan en el Lienzo Norte. Querido galardonado, querido Iker, me vas a permitir que te tutee. Iker, eres merecedor de la máxima distinción que otorga la Diputación Provincial de Ávila, la medalla de oro. Con ella distinguimos a otras personas e instituciones que fueron merecedores por sus méritos y por sus hechos y andanzas. Muchos hoy nos acompañan, están entre nosotros y hoy les quiero saludar. Aquellos que me antecedieron en el cargo, los presidentes de Diputación, Daniel de Fernando, Alfredo Barranco, Sebastián González, Agustín González, muchas gracias por estar con nosotros. O quien fuera campeón del Tour de Francia del 2008, el ciclista Carlos Sastre. Carlos, muchas gracias por estar también aquí. Instituciones como la Mancomunidad Asocio, la Academia de Intendencia, el Centro de Formación de la Policía Nacional, la Fundación del Diario de Ávila, la Comandancia de la Guardia Civil o el Centro Asociado de la UNED. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí con nosotros.
Nuestra querida Ávila cuenta con una gran riqueza patrimonial, cultural, natural y gastronómica. El cielo, sin duda, nos ha bendecido con toda clase de bienes y con grandes hombres y mujeres que a lo largo de la historia han engrandecido esta tierra. Santa Teresa de Jesús, Tomás Luis de Victoria, Isabel la Católica o Adolfo Suárez son algunos de sus máximos exponentes. Personas excepcionales y ejemplares, comprometidas con el futuro de España y, por ende, también de nuestra tierra. Iker, tú eres uno de ellos. Y por eso, los aquí presentes, hoy te hacemos este reconocimiento por tus méritos profesionales, personales y de querencia a la provincia de Ávila y, sobre todo, a Navalacruz, cuyo alcalde y muchos de sus vecinos hoy nos acompañan. Muestra de ese cariño que te tienen en tu tierra, en Ávila, pero sobre todo en Navalacruz. Desde el año 2010 eres hijo predilecto, como uno más, o como diría, el abuelo Eusebio, como una persona normal, porque él siempre lo decía, y con esas palabras llenas de cariño y de admiración, desde el cielo, orgulloso, presumirá de su nieto. Hoy, Iker, a través de este acto solemne, todos los abulenses te expresamos nuestro cariño y admiración. Señoras y señores, acabo como empecé, con agradecimientos. En este caso, a la corporación provincial que me honro en presidir, queridos compañeros, por el apoyo unánime a la propuesta de este humilde presidente de entregar la medalla de oro a Iker Casillas, así como también aquellas organizaciones e instituciones que, como la Asociación de la Prensa Deportiva de Ávila o la Peña Madridista Puerto de Menga, encabezada por su presidente, Alfonso Martín, tu amigo Alfonso, que apoyaron desde el primer momento. Y también dar las gracias a todas las personas anónimas que a través de redes sociales y cartas apoyaron esta concesión de la medalla. Y a todos ustedes, los presentes, los que están aquí, porque con su presencia están apoyando esta concesión de la medalla a Iker Casillas. Iker, sin más dilación, como presidente de la Diputación y en representación de mis compañeros de corporación y de todos los abulenses, tengo el enorme honor de imponerte la medalla de oro de la provincia. Muchas gracias.
Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí en este momento, donde me acaban de colgar esta medalla de oro de la Diputación de la provincia. La verdad es que no sé qué decir, o sea, me gusta improvisar, me gusta decir lo que siento, ¿no? Y yo creo que siempre es importante recoger premios y recoger reconocimiento. Y en especial, en este, la verdad es que es para sentirse orgulloso. Porque son más de 35 años, 36, en los que he podido disfrutar de estas tierras, de esta provincia, en concreto desde mi pueblo, de Navalacruz. Un humilde pueblo que está justo en la Sierra de Gredos, y sentirme orgulloso de poder llevar el nombre de Ávila relacionado allá por donde he ido. La verdad es que no me puedo quejar. He tenido mucha suerte, la inmensa suerte de hacer lo que me gusta desde que era pequeño, como la gente que está aquí. Que supongo que este lado del pabellón, pues siendo tan pequeños, habrán escuchado de oídas quién pueda ser yo o quién en su día hizo cosas por el fútbol. Pero estoy convencido que esta gente, algún abulense que hay aquí, también el día de mañana conseguirá ser un gran deportista, una gran persona y poder llevar el nombre de Ávila a todos los rincones del mundo. Agradecer también a la gente que está aquí, a mis familiares, a mis vecinos de Navalacruz, por estar hoy aquí en este pabellón. Agradecer a la gente que también ha venido, sea de Ávila o sea de otra provincia. Agradecer al presidente, sobre todo, por esta medalla, agradecer a los diputados por acordarse de mí y por votar a la mayoría a que este momento se cumpliese y a tener un compromiso con esta medalla, que es el que más responsabilidad aún todavía tengo que tener para saber llevar el nombre de Ávila, el de mi pueblo, y el de conseguir que allá donde vaya, siempre la gente, sobre todo los que estamos aquí de Ávila o abulenses, sientan orgullo cada vez que nombren a Iker Casillas. Eso para mí es lo más importante. Sin más palabras, siendo breve, reitero mi agradecimiento al presidente una vez más, a los diputados y a toda la gente que está aquí, que para mí eso también es importante, que después de haber estado ya tiempo fuera de España, pues la gente sigue teniendo ese recuerdo y ese cariño, y sobre todo también la gente joven, que al fin y al cabo esto pasa de padres a hijos. Así que muchas gracias por todo. Se levanta la sesión. Señoras, señores, les informamos que a continuación se va a proceder a la fabulosa actuación del espectáculo Tom Pack. No se lo pierdan, es un espectáculo maravilloso. En breves momentos. Thank you.
Jejeje.